día. Hugo, siempre firme. Buen día. ¿Cómo están? Jimé, ¿cómo andan? Hola, buen día. No llego a leer. Nacho, buen día. ¿Cómo andan? Hola, buen día. Eliseo, Edgardo, Rafales, siempre firme. ¿Cómo están? Eliana, Caro. Buen día a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ir comentando un poquito los materiales que vamos a empezar a trabajar hoy. Mariana, Pato, pa no, Patro, puede ser. Bueno, para tener en cuenta siempre botellita de agua para hidratarse, colchoneta o frazada, alguna mancuerna o botella de agua, si tienen distintos pesos, mejor, botella más grande, botella más chica, o si tienen mancuernitas de distintas, de distintos kilos, podemos utilizarlo. ¿Sí? Siempre, les vuelvo a repetir lo que trato que tengan siempre a mano, todo lo que tengan a su disposición para las clases, siempre ténganlo, porque les va a servir como para ir dando variabilidad de acuerdo a lo que cada uno quiera, inclusive para aumentar o a disminuir las cargas según los ejercicios. Así que todo lo que puedan tener a su disposición lo vamos a tratar de utilizar. Bueno, ¿están listos? Vamos a hacer un poquito de movilidad articular. A ver, Fernanda, Juanjo, Romy, muy bien. Bueno, vamos a arrancar, Buen día a todos entonces. Vamos a empezar moviendo un poquito los brazos. Rotación para atrás. Seguimos. A ver, trato de leer alguno más. Manuel, buen día. Abro, cierro los brazos. En un ratito vamos a poner un poquito de música. Si alguno tiene música en la casa y quiere poner lo suyo, cada uno de acuerdo como más le guste. Levantamos y bajamos los brazos alternados. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, rotación para adelante con los dos brazos juntos. Entramos bien en calor, movilidad articular para empezar. Ahí no llego a ver, pero bueno, voy nombrando algunos que me prometieron que iban a estar. Ahí veo Constanza, puede ser. Bueno, Nora, vamos. Seguimos, Norma, Mónica, Carlos. Bien, vamos, ahí con un poquito más de impulso con los brazos. Vamos, rotamos también el cuerpo, acompañamos. Espero que mis alumnos, también los de natación, estén ahí. Mario, Mariano. Eduardo, bueno, Jimena ya está, Roberto, ¿sí? Vamos a ir un poquito con las piernas, empezamos a mover sin trotar, solamente para ir entrando un poquito más en calor. Ahí va, Edu, Romera, ¿cómo están? A ver, seguimos entrando en calor. Rosa, creo que también se unió, buen día. Bien, rotamos para un lado, para el otro. Todo esto, movilidad articular. Así nos vamos preparando un poquito. Manos en las rodillas, rotación. Buen día a todos. Para el otro lado. Bien, vamos un poquito adelante y atrás. Flexiono, extiendo. Muy bien. Veo que se siguen uniendo. De acá no llego a leer, pero buen día a todos. Manos en la cintura, rotación de cadera. Bien, excelente. Cambio al otro lado. Entren bien en calor las articulaciones, Bien, punta del pie en el suelo, rotación de tobillo. Rosana, que me dijo que la nombrara la semana pasada. Así que espero, Rosana, te mando ahí un saludo.
Bien, volvemos otra vez. Tobillo, muy importante que esté bien entrado en calor, que es donde cae todo el peso del cuerpo. Con el otro volvemos a cambiar. Bien, seguimos ahí. Voy a poner un poquito de música. Le damos play. Ahí está. A ver si se escucha. Bueno, vamos a empezar con los brazos flojitos. Un tecito suave. Acuérdense que los que por ahí se están uniendo ahora, los que no trotan y no hacen impacto, ahí todo lo que no quieran hacer impacto repiten lo mismo, pero sin saltar. Apenitas levantando un poquito los pies. Vamos moviendo un poquito los brazos. Buen día a todos los que están ahí. Llegamos al día 100. Al día 100. ¿Pero qué significa eso? Falta menos, hay que mirar siempre lo positivo, falta menos. Así que bueno, acá con todo, haciendo el aguante. Bien, vamos a acompañar un poquito más con los brazos. Fíjense que todavía no estamos rebotando demasiado. Bien, seguimos ahí. Voy a poner en el suelo una soga. Si alguno quiere tomar una referencia, lo toma. Si no, con ver en el piso, ¿sí? Marcar con o tomar como referencia alguna línea de alguna baldosa que tengan o alguna línea en la madera del suelo. Sí, lo pueden hacer. Y si no, se imagina que hay una línea, no hace falta. No vayan a poner ni a salir corriendo a buscar un palo de escoba porque no quiero que nadie lo pise y se resbale, Así que yo voy a marcarlo ahí para tenerlo como referencia y que ustedes vayan viendo. Lo voy a poner un poquito así en diagonal, así capaz que se ve algo mejor. Bueno, vamos a ir un poquito adelante, un poquito atrás, ¿Ven? Más que nada es una referencia a las obras, no hace falta que salgan a buscar algo, Si tienen algo a mano, lo colocan, que no sea algo que lo pueda pisar y lastimar. Adelante y atrás. Vamos ya haciendo un poquito más ligerito los pasos. Bien, de costado ahí. Queda la referencia en el medio de los pies. Más abierto. Más cerrado. Más abierto. Cerrado. Abre y cierro ahora alternadamente. Tratamos de darle velocidad. Acuérdense que no quiere saltar ni rebotar. Va ahí, ¿Sí? Bien, nuevamente lo ubico de frente. Vamos a ir detrás. Para adelante, cruzado ahí. Bien, nos quedamos detrás. Ya está cansado, baja un poquito el ritmo. Vamos un poquito adelante y un poquito atrás. Ahí, rebotamos ahí. Un repiqueteo suave adelante, un repiqueteo suave atrás. Un poquito, recuerden tener a mano siempre la hidratación. ¿Estamos? Bien, tomamos el punto de referencia ahí en el medio. ¿Sí? Vamos levantando un poquito de la vez, brazos sueltos.
como estábamos parecido antes, piso a un lado, piso al otro. A los que no saludé y por ahí se están uniendo ahora, bien, de ahí vamos a acompañar con un trabajito más de brazos, vamos a abrir y cerrar. Parece que no quiere rebotar, lo hace sin rebotar. Eso, vamos, vamos a ver. Sigo. Adriana, Martu. Cori, no sé si unió, muy bien. Sigo entonces, abro y cierro, vamos. Seguimos tomando como referencia una línea imaginaria en el suelo. Salto, salto. El que no quiera rebotar, amaga un poquito con las piernas y pasa al otro lado. Amago con las piernas, paso al otro lado, ¿está? Siempre en la caída, los rebotes, amortiguamos con las rodillas. Damos más continuidad. Bien, vamos de un lado y vamos del otro. Vayan tomando agua de a poquito, no esperen el último momento, ¿eh? De a sorbitos, pero en forma continuada. Bien, vamos a acompañar el trotecito con un movimiento un poquito más firme de los brazos, ¿eh? Más marcado. ¿Listo? Seguimos mismo ritmo de trote, pero la amplitud de los brazos que acompañan un poquito mayor. Bien, vamos a levantar un poquito más las rodillas. Vamos a llevar talones a la cola. Un poquito separadas, flexiono, fíjense que mantengo la flexión, voy a abrir y voy a cerrar, ¿eh? Flexiono y abro, cierro, abro, cierro, siempre aguantando la carga, ¿eh?, de trabajo con los cuádriceps. ¿Están listos? Va. El que puede bajar un poquito más, le da un poquito más de profundidad. Eso, vamos. Bien, ya empezamos a sentir un poquito más el trabajo de piernas. Acuérdense, nos marcamos siempre postura de la espalda, derechita, ¿eh? Nada de colgarse, nada de cargar el peso adelante. Bien, aflojamos un poquito las piernas, tobillos flojos, sacudo los pies.
Bien, un trotecito más, un poquito más rápido ahora, vamos. Vamos que seguimos después trabajando algo de piernas también. Aceleramos, levantamos un poquito más el ritmo. Va, acompaño siempre con brazos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ir desplazándonos un poquito. 30 segundos más ahí, vamos. Vamos, 20 segundos. Cambio de lado. Vamos, 5 segundos más. Bien, excelente. Un poquito de agua. Cuérdese de a poquito. Sorbitos, lo vamos tomando. Sí, agua. Bien. Colchoneta abrazada. Vamos al piso. Así se ve. Más o menos bien. Me abarca más o menos todo. Piernas cruzadas arriba, manos atrás de la cabeza. Trato de acercar los codos a las rodillas. Soplo, tomo aire. Soplo arriba, tomo aire. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Manos abajo de la cola, flexiono piernas, extiendo arriba, bajo despacito, mantengo la cabeza levantada, así la espalda queda bien apoyada. Bajo despacito antes de tocar el suelo, flexiono. ¿Estamos listos? Va. 1, 2, 3, bajo lento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, bien, muy bien, ¿venimos bien? Excelente, vamos arriba otra vez, corremos un poquito, la colchoneta abrazada, trabajo en conjunto, cuádriceps y gemelos, ¿sí? De ahí, puedo usar si tengo a mano, necesitas, que quiera cargar un poquito más, si no directamente, lo hacemos sin carga, vamos ahí. Ahí, arriba y en punta de pie. Y termina el ejercicio en punta de pie y bajo el talón. Estamos ahí. Viendo. Bien, vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bien, estamos ahí, mancuernitas, venimos, bien, excelente, vamos al suelo esta vez, nuevamente, colchoneta, apoyo rodillas, manos a los costados, pies arriba, rodillas flexionadas, espalda derechita, bajo, de arriba, vamos con 10, listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, excelente, tengo la pesita a mano, vamos, usamos de todo, bien, ahí va. Piernas flexionadas, brazos arriba, abro,
Tomo aire, cierro y soplo. ¿Listo? Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos, once, doce, trece, catorce, 15, excelente. Arriba. Dejo las pesitas ahí de costado. Me levanto. Vamos ahí. Un poquito, nuevamente. Trotecito en el lugar sin bajar el ritmo, ¿vale? Vamos a subir un poquito la música acá. Sigan, sigan, vamos. Por eso el que no quiere rebotar, lo hace ahí sin rebotar, ¿eh? Pero sin perder la continuidad del trabajo. Vamos. Aguantamos un poquito más, vamos. Mantenemos ahí el trotecito. Sigan, sigan, excelente. A ver si suele leer a alguien. Amelia, Leo, Pablo, buen día. 20 segundos más, vamos. Trabajito ahora combinado.
con dorsales. Vamos a usar dorsales y bíceps. Así que vamos a utilizar mancuernitas o botecitas de agua ahora. Mantengo el trotecito. El que se anima a hacerlo un poquito más rápido, le da un poco más de intensidad. ¡Vamos! Vamos a desplazarnos un poquito. Sigo, vamos, vamos, vamos. Quedan 10 segundos. Muy bien, vamos aflojando. Bien. Vamos a utilizar para este trabajo de dorsales. Vamos a agarrar lo más pesado que tengan a mano y que encuentren. ¿Qué? No, no, ni a tu marido ni a tu esposa, lo segundo más pesado. Vamos. ¿Listo? Piernas flexionadas, espalda derechita. Ahí, vamos con remo. Ahí, arriba los codos, ¿eh? Una vez así balanceando, vamos ahí, arriba los codos y abajo. Arriba los codos, codos pegados al cuerpo y bien abajo. ¿Listo? Espalda derecha. Va. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sigo, 12, 13, 14, 15, bien, aflojamos un poquito, vamos con algo de aire, vamos con bíceps, alternando los brazos, pierna atrás, pierna adelante, ¿sí? Espalda derechita, flexiono, giro, muñeca, ¿sí? Flexiono y giro, ¿eh? La pesita va a apuntar al hombro. Listo, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Espectacular. Dejamos ahí las pesitas. Colchoneta nuevamente. Vamos, vamos, vamos todo hoy. Piernas extendidas, brazos extendidos, volvemos con abdominales. Voy a abrazar, arriba, soplamos, me acuesto atrás, como aire. Listo, va. Uno arriba con fuerza. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sigo, 15, sigo, 16, 17, 18, 19, 20, te acuesto, te hago un poquito abdominales, tomo aire, soplo, vuelvo a recuperar, soplo lento, tomo aire, vamos recuperando, excelente, bien, voy a dejar la cola apoyada, la espalda en el aire, ¿sí? Piernas arriba y vamos a ir alternando, puedo poner la mano acá, así no hago trampa del suelo. ¿Sí? ¿Entendido? Piernas extendidas, arriba y abajo, y la espalda no toca el piso. ¿Están listos? Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bien, relajo y aflojo. Siente. Vamos. Abdominal cruzado, flexiono. Cruzo una pierna. Brazo. Extendí un lado. Pierna derecha. Brazo derecho extendido. Codo izquierdo. Arriba. Va. Listo, va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Cambio. Extiendo el otro. Ahí va, casi en el ojo. Listo, va. Uno. Dos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aflojo, relajo un poquito. Relajo un poquito. Listo, ah, arriba. Vamos, ¿por qué no? Vale, vamos. Tomaron agua, aprovechen ahora, vamos. Separamos un poquito las piernas. Un poco más. Un poquito menos. Puntito. Como más, como menos, un poquito, vamos dándole al ritmo, ¿eh? Separo, como más, como menos, al medio, separo, vamos. Sigo. Vamos. Vamos. Ahí, Nicolás. Vamos, muy bien. ¿Quién más está? Eli. Bueno, Patri, puede ser. No se va a leer bien. No da para ponerse los anteojos y leer. Bien, vamos aflojando un poquito el trote. Brazos flojitos. Bien, excelente. Volvemos a agarrar la colchoneta. Nuevamente, fuerza de brazos. ¿Sí? Vamos a ver. Yo tengo esto, como siempre. Que no lo tiene, lo mismo, puede apoyar. Palma de las manos. El que tiene algo parecido, puede usar las mismas mancuernas. A veces, si no, me toca los dedos, pueden servir para, siempre y cuando no se les vale, para trabajar ahí. Fuerza de brazos. Al que le cuesta un poquito, flexiona las rodillas, como estoy ahora. Al que no, piernas extendidas. Vamos, listo, va. Abajo, uno. Marco la posición arriba, dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Excelente, boca arriba, con mancuernas. Usar las botellas de agua, así usamos todo lo que pedimos, lo adaptamos a lo que cada uno tenga en su casa. Piernas flexionadas nuevamente, apertura para correr un poquito de todo. Entonces va, apertura, va, tomo aire, soplo, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, 14, 15, juntas, y atrás, 1, 2, toca la silla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
15. 15, bien, excelente. Vengo por sonida. Botellita. Una o dos. Una. Para tríceps. Ahí. O dos. Lo más adentro posible. Si utilizo las dos, tengo que tener la precaución también. Mantener, sí, la carga junta. Todos hacia adentro. ¿Estamos? ¿Listo? Uno. Marco arriba, ¿eh? No es que llego ahí y bajo. Marco arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. 13, 14, 15, excelente. ¿Ponemos? Ah. Aprovechamos, tomamos un poquito de agua. Sigo, vamos. Pequeños saltitos de un lado y al otro. Cortito, chiquito. Así, saltitos de un lado y al otro. Vamos avanzando y retrocediendo. Así, el que no salta, va ahí, va ahí, va ahí, vamos. Cuatro, cinco, seis.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, muy bien. Ahora en la silla. Seguimos. Llega el pasito de la cerámica. Trabajo con las mancuernitas nuevamente, botellas. Hombros, vuelo lateral, primera serie, 10 repeticiones, vamos. 1, 2, si alguno está cansado puede hacer su carga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fíjense la flexión de cuadro de este ejercicio, ¿sí? No va ahí, se han ido, apenas flexionado para no lesionar el hombro. Vamos. Bien, vamos adelante. Misma posición de codo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excelente. Rotación de hombros. Para atrás, ahí. Vamos, sigo, amplio, voy adelante, atrás, listo, nos han salido el cuello, sin soltar la mancuernita, volvemos a repetir, el remo de dorsales, ¿se acuerdan? Para la derechita, flexiono piernas, ahí, va, codos arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos, Jorgelina. Bien, estamos en las mancuernitas, ¿sí? Trotecito en el lugar, suave, suave. Aprovechamos este trotecito suave para volver a hidratarnos. Tocamos los brazos. Bien suelto, fíjense, para tocar los brazos, las manos. El que está floja. Desde acá tiene que ir. ¿Sí? No solamente ahí los codos. Bien. Váyanse preparando. Y volvemos. Con abdominales, listo, vamos a hacer antes 30 segundos, trotecito un poquito más rápido, levantando nuevamente la frecuencia. ¿Están listos? ¿Preparados? ¡Vamos! Levanto piernas, vamos. Y ya sé, si vos no levantas piernas para no rebotar, no lo hagas. Acompaño con brazos, Vamos. Me pasé los 30, no importa. Sí, un poco más. Vamos. 15 más. ¿Dónde estamos? El minuto. Bien, vamos aflojando. Bien, ahí. Vamos un poquito. Vuelvan a tomar aire. Seguimos. Hola Tere, ¿cómo andas Teresa? Nicolás, Carmen, vamos. Vamos que queda menos. Arriba, otro pie, abajo. ¿Estamos listos? Sopla arriba, sopla abajo. Va. 1, 2, 3,
15, puntores arriba. Manos ahí abajo, piernas extendidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espectacular. Movemos. Vamos con la flexión de brazos. Preparados, listo, vamos, que terminamos. 1, marco, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espectacular, dejamos ahí. Vamos, que falta poco. Voy ahí. Atrás. Atrás. Círculo y arriba. Listo, va. Vamos, vamos, Nora. Vamos.
10 segundos más o menos intensas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Va! Bien, vamos bajando. Bien, flojito los brazos. Vamos parando, no se preocupen. Flojito. Vamos parando. Sacudir un poquito las piernas. Vamos tomando aire, recuperando el aliento. Vamos a aprovechar para tomar un poquito más de agua. Sacudo piernas. Bueno, gente, vamos a alongar un poquito. ¿Se recuperaron? ¿No? Damos 10 segundos más. Tomen aire profundo. Soplo. Vamos. Estoy bajando un poquito la música, así no nos alteramos tanto. Ahí está un poco mejor. Bueno, voy a empezar elongando un poquito entonces, ¿sí? Si tengo la silla a mano o contra una pared, apoyo una mano, vamos con cuádriceps, espalda derecha, que no quede la rodilla adelante, ¿sí? A partir de la rodilla de la otra pierna, estiro y voy llevando hacia atrás. Un poquito. Siempre digo lo mismo, después de la clase, se dirá también, y el que quiera seguir elongando, vuelve a repetir los mismos ejercicios o puede incorporar algunos nuevos, o algunos que hayan visto en alguna de las otras clases también. Bien, flexiono la pierna, relajar un poquito, punta del pie arriba, mano a la punta del pie. Con esta mano que toco la punta del pie, empiezo a tirar el pie hacia arriba. Voy a sentir que tira un poco más el gemelo. No flexiono la rodilla. Esta rodilla no se flexiona. Cambiamos. Punta del pie hacia arriba. Mano a la punta de la zapatilla. Aductores ahora. Estiramos aductores. Separo las piernas. A ver. Ahí. Flexiono, ¿sí? Cualquiera de las dos piernas y elongamos aductor de la otra. Flexiono. Ahí. Si no siento que tira, separo un poquito más. Voy bajando la cadera, el centro de gravedad. Más cerca del suelo. Bien, cambio para el otro lado. Bien, con piernas separadas. Gracias, Nora. Hugo. Bien, piernas extendidas, despacito, me voy acercando al piso. Trato de llevar las manos al suelo. Si no llego, no doblo las piernas hasta donde llegue. Intento llegar. Mantengo. Mantengo. Así como estoy, las dos manos a un pie. Sigo con piernas extendidas. Cambio al otro. Lo sigo secando el suelo. No sé ustedes, pero yo hice una laguna acá. Bien, piernas juntitas ahora. Flexiono un poquito las rodillas. Estiramos toda la espalda. Me acerco, ¿sí? Me acerco, separo apenitas, como para si llego a encajar un poquito la cabeza. Si me mareo o tengo miedo a caerme, hago lo mismo en el piso sentado. Mismo ejercicio, cola apoyada, talones apoyados,
y llevó el cuerpo bien abajo, poniendo bien la cabeza. El que está parado se levanta lento. A veces los cambios de posición pueden provocar mareo. Siempre que cambiamos, despacito. Vamos a estirar pectoral. Me acerco a una pared. Yo la tengo un poquito lejos ahí. Acá, mirá. Ahí. Palma de la mano apoyada. Brazo más o menos a la altura del hombro. Extendido. Cambio. El otro. Bien. Hombro. Cambio. El otro. Separo un poquito las piernas. Agarro la muñeca. Agarro ahí y vamos a tirar ahora arriba y tiro con este brazo, tiro del brazo que está arriba. Sigo tirando, me acerco un poquito. Ahí va. Cambio. Bien, muy bien. Pongo el costado si me ven. Yo en este caso estoy arrodillado porque está sentado. Lo hago con una cuestión de pues, estar un poquito más cerca. Ahí. Manos atrás de la cabeza sin tirar con fuerza. Voy bajando y me voy haciendo bolita. Levanto despacito. Tríceps atrás de la cabeza. No sé cómo ven ustedes, yo me veo colorado. Ahí. Bueno, mientras terminan de elongar, muchachos, lo que les recomendamos siempre, hidrátense, sigan haciendo actividad todos los días, aunque sea un poquito. No paren de hacer ejercicio, que está bueno. Háganlo en familia, que todavía está mejor. Miren las clases del club, ¿sí? Es mejor mirar una clase del club que una serie en la tele. Traten de hacer lo que puedan, ¿sí? Ya pronto se termina, así que, bueno, espero que les haya gustado, espero seguir en contacto con ustedes, espero que sigan viendo las clases del club por Facebook, Instagram, ya se corta, así que, bueno, un saludo para todos y nos vemos la próxima, ¿eh? ¿Listo? Chao, gente, espero que lo hayan disfrutado, hasta luego. Ya. A ver cómo es esto. Ya se oculta. Bueno, chao, gente.